estamos en la boda. ¡Un saludo, chicos! Bueno, están ahí con el megáfono porque hay una fiesta. Bueno, estamos aquí ahora y tenemos un evento. Y bueno, pues hay fiesta. Chicos, si queréis participar en el sorteo, en el juego, por favor, tenéis que esperar un pequeño sin tirar. ¡Vale! 4, 7, 5. ¡Esto! Chicos, que me ha tocado el sorteo de Amaral. Bueno, son las entradas para el concierto de Amaral el sábado 1 de julio. Bueno, pues nada, chicos, que me ha tocado el sorteo y bueno, está aquí, hay un revuelo aquí en la bolera. Somos clientes muy habituales y nada, lo estamos pasando genial y que bueno, nos ha tocado las entradas del concierto para Amaral. Joder, desde abajo. Bueno, chicos, he metido una bola. Sí. Bueno, chicos, el día ha llegado. Bueno, ya sabéis que en la bolera habían sorteado entradas para el concierto de Amaral. Y bueno, he ganado las dos entradas, así que llevo a un amigo. Vamos hoy al concierto de Amaral, aquí en Coruña. Y bueno, aquí. Estoy ahora en mi casa, en Ferrol, pero nos vamos a ir a Coruña a disfrutar del concierto. Bueno, es por la noche, pero ahora es por la tarde, así que vamos a tomar algo, a estar por allí, a ver el ambiente, buscar las puertas. Porque va a estar un poquito complicado el acceso y bueno, chicos, pues nada, que estoy muy contento, muy feliz, con buenos planes. Así para un día de sábado sin saber qué hacer, pues ya tenemos un concierto de Amaral, así que vamos allí a darlo todo. Y bueno, pues nada, yo me acuerdo que escuchaba a Amaral, el grupo este lo escuchaba de pequeño, o sea, las canciones que tenían que eran muy míticas, a ver qué canciones nuevas hay o a ver con qué nos sorprenden. Y bueno, pues nada, es aquí el Coliseum en Coruña. Y bueno, chicos, pues nos vemos y nada. Bueno, chicos, que vamos a salir, estamos ya aquí, mira, aquí tengo las entradas, que simplemente lo que hacen, bueno, me las han enviado por correo, pero simplemente lo que se consiste es en que escaneen el código de barras, que está aquí, bueno, da igual, no me voy a liar con eso. Y bueno, nada, chicos, pues, a pasarlo súper guay. Y nada, pues, a divertirse con Amaral, y me encanta su música, la escuchaba de pequeñito. Pero bueno, eso, chicos, que nos vamos, así que bueno, estoy muy contento de todos vosotros, nos vemos en un rato. Bueno, chicos, estoy en Los Rosales ya, bueno, es un barrio de aquí de la Coruña. Acabo de llegar, estoy muy feliz, bueno, ya se ha ido el sol, las gafas ya no son necesarias. Y bueno, estoy muy muy contento, muy feliz, porque ya se nota el ambiente. Había caravana para venir, o sea, obviamente no grabé el trayecto. Pero bueno, estoy ya aquí, esperando
bueno, mis amigos. Y bueno, luego ya veremos el concierto y haremos cosas, ¿no? A lo mejor vamos también a jugar unos billares o a tomar algo o a hacer cosas, ¿no? Por aquí, por la Capi. Y nada, chicos, pues que os quiero un montón. Gracias por seguirme. Ya sois unas 40.000 personas y pues la verdad que me hacéis muy feliz. Bueno, chicos, que estoy ya demasiadas cervezas, tío. Estoy ya en el concierto de Amaral con mis amigos por ahí. Y bueno, esto está acabando, pero vamos a seguir de fiesta y tal. Y muchísimas gracias a las 40.000, casi 40.000 personas que me seguís y estáis haciendo posible que, bueno, pues que la cosa suba, que me inviten a mazos sitios, que hagamos retos, cosas, aventuras y cosas guapas. Y nada, ahora estamos un poco de fiesta porque lo estamos pasando súper genial. Bueno, el dinero aquí lo llevo porque voy a comprar más cervezas. Súper genial para, bueno, para eso, pasarlo bien, ¿no? Y nada, que muchísimas gracias a todos, os quiero y Jesús siempre está con vosotros, así que... Seré una mierda, pero bueno. En el banco, bueno, mi amigo ya entró. Vamos a la zona presidencial. Bueno, chicos, mi amigo ya está dentro. Toma. Bueno, chicos, vamos a grabar, voy a la zona presencial y voy a coger las bebidas y vamos a estar allí en la zona VIP del concierto. Thank you.
quiere estar por encima de esa crueldad. Así la mágica. Bueno, chicos, pues nada, vamos ya aquí preparados. Bueno, voy a cortar un momento a mi amigo.